HCH Sucesos. Una persona muerta y otra herida fue resultado de un asalto a una vivienda en la colonia Primero de Mayo de esta ciudad de La Ceiba. Se encontraban dos personas construyendo un cerco perimetral cuando repentinamente llegaron dos jóvenes y comenzaron a disparar a quemarropa contra las dos personas, de nombre Luis Alberto Archaga y Obed Esteban Álvarez Oliva, ambos de 34 años de edad, quienes resultaron gravemente heridos en el lugar, siendo trasladados de forma inmediata al Hospital Regional Atlántida, donde minutos después falleció Luis Alberto Archaga, quien era propietario de la vivienda y se dedicaba supuestamente al alquiler de dinero, y Obed Esteban Álvarez Oliva sigue siendo atendido por personal médico del Hospital Regional Atlántida. Los jóvenes que cometieron el hecho después del mismo se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Las autoridades dicen estar tras ya la pista de estas personas que cometieron este crimen. Un informe desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado, con imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas. HCH Sucesos. Extreme.